Quiero pedirles que busquen dos pasajes de la escritura. Jeremías 29, ábranla en Jeremías 29, y luego pongan una marca en Hechos 17. Empezaremos con Jeremías 29, y luego pongan una marca en Hechos capítulo 17. Por cierto, no entraré en estas escrituras hasta el segundo punto. Solo para que lo sepan, les mostraré otras escrituras antes de ir a esas. Pero en un momento iremos a Jeremías 29. Este es el último mensaje de la serie de tres semanas llamada ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? La primera semana el tema fue ¿Cómo sé que hay un Dios? La segunda semana, la pasada, fue ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? Y esta semana es ¿Cómo sé que Jesús es el único camino? Bien, la palabra único es una palabra difícil para mucha gente, y entiendo eso. Es difícil para los no creyentes que dirían qué significa que Jesús es el único camino. E incluso es una palabra difícil para creyentes porque ellos dicen, ¿y si alguien es sincero y sinceramente busca a Dios? Así que voy a responder esas preguntas hoy en este mensaje. Pero quiero mostrarles en primer lugar dos escrituras para mostrarles que Jesús es el único camino camino, ¿bien? Juan 14, versículo 6, Jesús les dijo, este es Jesús hablando, yo soy el camino. Él no dijo un camino. Él no dijo uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el único camino, el camino, y la verdad, y la vida. Y luego Él lo aclara aún mucho más y dice esto, nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4, versículo 12 dice, no hay otro nombre. Y este es Pedro hablando en el día después del Pentecostés, refiriéndose al nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es el único camino. Lo que sucede es que muchas personas lo usan como pretexto y dirán, bueno, el cristianismo es excluyente. Y por eso no creo en el cristianismo. Bueno, fueron mal informados sobre otras religiones porque toda religión es excluyente. Puedo ir de una en una, todo lo que hay que hacer es estudiarlas, es simple. Podría ir de una en una y nombrar la exclusividad del hinduismo, budismo, islam. Incluso el gnosticismo es excluyente en el sentido de que el agnóstico cree que nadie puede saber. Es exclusivo en esa creencia. Así que no digan que el cristianismo es excluyente, les diré más. Es un plan del enemigo para hacer que la gente no llegue a Cristo, porque el cristianismo es en realidad más inclusivo que cualquier religión en el mundo. Y ni siquiera me gusta llamarla religión, porque la religión es el intento del hombre de llegar a Dios. Jesús es el intento de Dios para llegar al hombre. Y entiendo que está clasificada como religión, pero quiero decirles que es la menos complicada y más inclusiva. De todas las religiones que existen, porque en el cristianismo ustedes no tienen que hacer nada, simplemente deben recibir a alguien. No depende de lo que ustedes hagan, depende de si reciben a aquel que hizo todo por ustedes. Y a través de toda la escritura, por eso digo que es inclusiva, en toda la escritura verán estas palabras, todo, todo, todo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que es la más inclusiva. Pero, ¿qué de la gente que nunca ha escuchado el nombre de Jesús? ¿O qué de la gente que vivió antes de que Jesús viniera? Son preguntas válidas. Está bien, aun si son creyentes, que hagan esas preguntas. Son preguntas válidas. La Biblia, por cierto, responde esas preguntas. Para responder preguntas difíciles, ustedes deben filtrar esas preguntas preguntas a través de la persona que escribió la Biblia. En otras palabras, tienen que entender los atributos de Dios para poder responder esas preguntas difíciles. La palabra atributo, si la dividen un poco, sería como un tributo. Si fueran a darle un tributo a alguien, hablarían sobre las cosas buenas que esa persona ha hecho y lo buena que es esa persona en otras palabras los atributos son características específicas de una persona o si se usa en plural tribu para un pueblo esa es la raíz de la palabra es tribu tribu significa características específicas de un grupo entienden ustedes necesitan antes de poder responderles cómo sabe que jesús es el único camino tengo que responder eso diciéndoles algunas cosas que sé de dios bien este es el atributo número uno de Dios que quiero decirles. Número uno, Dios es bueno. Dios es bueno. Yo sé esto. Les leeré algunas escrituras. Salmo 119, versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Es un versículo simple, pero pueden meditar en ello por unos um, 748 años y aún sería un buen versículo. Bueno eres tú y bienhechor. Otro, Salmo 86, versículo 5. Pues tú, Señor, eres bueno. Observen esto. Y perdonador, abundante en misericordia para con todos. Vean la palabra todos, todos los que te invocan. Observen la inclusividad de la palabra todos. Todos, todos. Dios, tú estás listo para perdonar. A todos los que te invocan. ¿Por qué? Porque es un Dios bueno. Para podernos ayudar a entender esto, tengo algunas analogías para compartir. ¿Recuerdan lo que jugábamos cuando éramos niños a las escondidas? Obviamente Dios no está jugando ese juego. Pero solo déjenme aclararles algo y usar ese juego para ayudarnos a recordar esto. Nos escondemos y Dios nos busca. Si recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron de Dios y Adán fue a buscar a Dios o Dios fue a buscar a Adán. Vean, Dios está buscando a las personas y porque Él está buscando a personas, esto es lo que la Escritura nos dice de Él. Él se revela a sí mismo a cada persona. Cuando hablamos sobre Jesús y Dios buscando personas, Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque yo sé que Dios es bueno. Y yo entiendo y también leo la escritura con esa visión y voy a través de las escrituras como lo hago siempre. Descubro que Dios en verdad se revela a sí mismo a cada persona. Él se revela ante cada persona. Leeré algunas escrituras. Primera Samuel 2.27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo así, dice el Señor. ¿No me revelé ciertamente a la casa de tu Padre? cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa de Faraón. Escuchen, Dios claramente se reveló a sí mismo, a todo Israel, escuchen, y a todo Egipto. Él claramente se les reveló. Salmo 98, 2. El Señor ha dado a conocer su salvación. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Él dio a conocer su salvación. Él no está en una misión clandestina. Está tratando de salvar a todos. Él dio a conocer su salvación y ha revelado su justicia a todas las naciones. Vamos al Nuevo Testamento ahora, Romanos 1. Él no solo reveló su bondad, reveló su ira también para que la gente entendiera. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, conocido, revelado dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, se lo reveló a ellos, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, de eso estamos hablando, sus atributos, su eterno poder es eterno, no tiene fin alguno, es eterno y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Dios se revela a sí mismo a cualquier persona que quiere conocerlo, Él se revelará siempre. Hay muchos testimonios en todo el mundo musulmán, sobre gente, sobre musulmanes que sueñan a Jesucristo y llegan a tener fe en Él, Dios está revelando a sí mismo a aquellas personas que sinceramente le buscan. Um, <coughs> les hablé del doctor Ravi Zacarías. Él comparte este testimonio de cuando estaba en un país. No menciona el nombre del país por razones de seguridad. Estaba en ese país y le dijeron, queremos que conozca a un hombre. Y le llevaron al hombre y ese hombre le contó su historia. Dijo, estaba en un país que es 99% musulmán. Estaba en el ejército y fui entrenado para hacer dos cosas. Fui entrenado para matar a gente sin remordimiento. Eso era importante, sin remordimiento, matar sin remordimiento. Eso es lo que ISIS hace. Y fui entrenado para falsificar pasaportes. Para esas dos cosas fui entrenado. Y dijo, mis hermanos también están en el ejército y uno es general. Pero cada noche durante siete años, él tuvo un sueño sobre Jesús. Cada noche. Así que lo compartió con su madre y ella dijo, debes salir del país. Y él respondió, bueno mamá, no me estoy convirtiendo al cristianismo, solo te comparto este sueño sobre Jesús. Ella dijo, sí, pero si tus hermanos lo saben, te matarán. Así que huyó del país, se fue a otro país. En ese otro país, él conoció a un hombre de negocios chino. Y el otro país no es China, pero conoció a un hombre de negocios chino que es cristiano. Y este hombre le compartió sobre Jesús y él aceptó a Cristo y se convirtió en cristiano. Y cuando conoció a Ravi, él estaba en el seminario preparándose para regresar a su propio país como misionero. Y Ravi me dijo, no sé por qué pregunté esto, dijo, pero le dije, ¿cómo vas a regresar a tu país? Él dijo, Falsificó pasaportes. Dios se le reveló. Dios es bueno. Dios es un Dios bueno. Tienen que saberlo. Este es el punto dos: tienen que saber que Dios es justo. Él es un Dios justo. Salmos 7, versículo 11: Dios es juez justo. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre el juego del escondite? Bueno, quiero contarles sobre algunas reglas que Dios ha establecido. Y se llama buscar y hallar. Jesús lo dijo en el sermón del monte, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Toca a la puerta y la puerta se abrirá. Muy bien, Dios ha establecido que si lo buscamos, vamos a lograr encontrarlo. Tienen que saberlo. Jeremías 29, 11. Dios dice: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esto es lo que Dios está diciendo: soy un Dios bueno. Tengo buenos planes para ustedes. Quizás conocen este versículo, pero quizás no conocen los siguientes tres versículos. Vean los siguientes tres versículos: versículos 12 hasta el 14. Me invocaréis. Y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis, y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor. Quiero que recuerden esto, lo dice un Dios que no miente. Si me buscan, voy a dejar que me hallen. Les leeré algunos versículos más y luego iremos a Hechos 17 en un momento. Deuteronomio 4:29. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Proverbios 8:17. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Hechos 17, esto viene del sermón que Pablo predicó en Atenas. Versículos 26 y 27, dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. Habiendo determinado, observen esto, sus tiempos señalados, ese es el tiempo que vivirán en la tierra, y los límites de su habitación es donde vivirán en la tierra. ¿Para qué? Y por esto lo hizo. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Dios dice: si me buscan, me encontrarán. Escúcheme, haré una declaración muy clara. Dios no sería un Dios justo si enviara a alguien al infierno sin darle una oportunidad. Yo sé que Dios es un Dios justo. Cuando encuentro algo en la Biblia que creo, bueno, no entiendo esto, ¿cómo podría ser Jesús el único camino? ¿Qué de las personas que no lo escucharon? ¿Qué de, qué de y lo que hacen es regresar a la Biblia y descubren que Dios dice, si me buscan, me encontrarán? Y me voy a revelar a mí mismo, a todos. Dios es un Dios justo. Y escúcheme, no se trata del volumen de conocimiento que ustedes adquieren, es la intensidad con la que buscan. Y si lo buscan con todo su corazón, lo encontrarán. Lo encontrarán. Eso es lo que la Biblia dice, es sumamente claro. Dios es un Dios bueno y Él es un Dios justo. Y este es el punto 3 que quiero decirles: Dios es amor. Dios es amor. Juan 3,16 tal vez es el versículo más famoso en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él ve la inclusividad en esto. Todo. Todo. Nunca vuelva a decir que el cristianismo es excluyente. No es excluyente, es incluyente. Incluye a todo el mundo. Todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si es Luis, hace una declaración brillante. Él dice, hay dos tipos de personas en el mundo. La persona que dobla sus rodillas ante Dios y dice, hágase tu voluntad. Y la persona que no dobla sus rodillas ante Dios y Dios dice, bien... Entonces, que se haga tu voluntad. Escuchen, esto es lo más justo que se puede ser, es lo más justo que se puede ser. No puede ser más justo que esto. Dios les dio libre albedrío, y él se revela a sí mismo a cada persona y les dio la habilidad de elegir. Cada persona terminará en su destino eterno, exactamente en donde él o ella elija estar. Eso es justo. Darles la dignidad de la libertad y luego transgredir su libre albedrío, eso sería injusto y sería desleal. Pero Dios les da la capacidad de elegir en dónde quieren pasar la eternidad y elegir si ustedes lo aman o no. Ahora quiero darles una ilustración lingüística para cerrar. Uh, estaba compartiendo esta ilustración con Debbie la semana pasada cuando pensé en esto y ella se aburrió un poco, pero quiero que me presten atención, ¿sí? Cuando hablamos, cuando usamos palabras, las usamos de tres formas. Unívocamente, de manera ambigua y analógicamente. Se los explicaré. Si ven la palabra unívocamente allí, ven justo en medio y ven la palabra boca. Porque es como ustedes hablan, así que están hablando. Después ven el prefijo uni, que es como uniciclo. Recuerdo que Debbie se animó en esa parte y dijo, entendí eso, entendí eso. Así que significa que ustedes están usando la palabra y la están usando con un solo significado. Aunque podría usarse diferente. Están usando una palabra con diferentes significados. Analógicamente significa que están usando una palabra para mostrarnos otro significado. Bien, cada vez que ustedes hablan, y yo sé que probablemente no piensan en esto, pero usan las palabras unívocamente. Una palabra que están diciendo quiero decir esto solo de esta manera, la única manera, de manera ambigua. Estoy usando la misma palabra, pero la uso con un significado diferente, o analógicamente, estoy usando esta palabra, pero estoy tratando de mostrarles que tiene un significado más alto o más profundo que la forma en que la uso. ¿Sí? Sé que esto no estuvo emocionante, pero les explicaré por qué compartí esto con ustedes. Usaré una palabra unívocamente, ¿bien? Um, si les digo les amo y Debbie les ama, estoy usando la misma palabra y es el mismo significado. Amor, estoy usando la palabra amar, estamos diciendo que Dios es amor. Les amo y Debbie les ama. Bueno, esto significa que ambos les amamos y es el mismo. Estoy usando una palabra y la estoy usando con un solo significado. ¿Entienden lo que digo? Pero puedo usar esa palabra de manera ambigua. Por ejemplo, si yo les digo, les amo y amo a Debbie. Ahora no quiero lastimar sus sentimientos. Pero no los amo. Como yo amo a Debbie. Amo a Debbie. La amo. La amo. Y yo no los amo así. Pero los amo. ¿Me entienden? Alguno puede estar pensando que bueno, pastor, que usted no nos ama de la misma forma en que ama a Debbie. ¿Bien? Pero usé la misma palabra. Usé la misma palabra. Diferentes significados. Solo les daré un ejemplo más porque todos decimos que Dios es bueno. Bien, si ustedes me dijeran a Pastor Robert, ¿es usted un buen golfista? Yo diría, sí, soy buen golfista. No soy un gran jugador, pero soy bueno, soy buen golfista. Y después de un par de semanas, digamos que van en un avión y se sientan detrás de alguien y se presentan a sí mismos y él se presenta a él mismo y dice, Soy Phil Mickelson. Y ustedes pueden decir, si no saben, Phil, ¿cuál es su profesión? Y Phil dice, bueno, yo juego golf, entonces le preguntan, ¿y es un buen golfista? Y él dice, sí, puedo decir que soy un buen golfista. Bien, cometerían un gran error si le dicen, bueno, debería jugar con el pastor Robert, porque él dice que es un buen golfista también. Esos son dos tipos de, bueno, bien, ni siquiera se parecen, entienden lo que estoy diciendo, pero es la misma palabra. La bondad de Dios. Es mucho mejor que la nuestra. Su justicia es mucho más alta que la nuestra y su amor es mucho más profundo que el nuestro. Pero la única forma en que puedo hablar de ello es analógicamente. Yo solo puedo darles analogías porque no puedo decirles cuánto Dios los ama realmente. No puedo expresar lo suficiente con el idioma que me limita. Pero intentaré. <coughs> Si digo, voy a mostrarles la diferencia entre mi amor y el amor de Dios. Si digo, los amo y ustedes rechazan mi amor, me duele porque perdí algo. Cuando Dios dice que él los ama y ustedes rechazan su amor, a él le duele, pero le duele porque ustedes han perdido algo. Es un amor desinteresado completamente. Se nos dice dos veces que Jesús lloró. Las únicas dos veces que se nos dice, dos veces se nos dice que Jesús lloró. Juan 11, un versículo muy famoso, es el versículo más corto en la Biblia, Juan 11, 35. Recuerdo a un hombre a quien gané para el Señor. Le dije, necesitas recordar un versículo. Regresó una semana después y dijo, ha recordado Juan 11, 35. Jesús lloró. Solo tiene dos palabras. Pero esta es la razón por la que Jesús lloró. Fue cuando Lázaro murió. ¿Lo recuerdan? Él no lloró porque hubiera perdido algo, porque iba a resucitar a Lázaro de los muertos. De hecho, él no lloró, vayan y léanlo, él no lloró cuando Lázaro murió. Él lloró cuando vio el dolor de Marta y María. Él vio que ellas habían perdido algo. Por eso lloró. Esta es la otra vez que él lloró. Él lloró la última vez que entró a la ciudad de Jerusalén. ¿Y la razón por la que lloró? Fue porque él sabía que Jerusalén había perdido algo. Esa generación lo iba a rechazar como su Mesías. Y él lloró porque ellos habían perdido algo. Escúchenme con cuidado. Es su decisión. Pero si rechazan su amor, ustedes lo perderán todo. Perderán todo. Y él lo sabe. Vean, no se inquieten por el hecho de que hay un solo camino. Emocionense porque hay un camino. Hay un camino y emocionense porque Dios les ha revelado ese camino a ustedes y que su nombre es Jesucristo. Jesús es el único camino. Ustedes tienen un libre albedrío completo. Ustedes pueden aceptar el amor de Dios o no. Ninguna persona, ninguna persona puede verdaderamente decirle a Dios, tú me estás rechazando. Pero Dios puede verdaderamente decirle a una persona, tú me estás rechazando.